Lupita, recógeme eso. Lupita, voy de salida y cuando regrese te quiero en mi habitación. Para que la limpies, claro. Ok, sí, no hay problema. Hola, amor. Hola. ¿Qué haces? Estoy aquí solucionando el problema con los modelos que te dije. ¿Tienes algo que hacer hoy, amor? Sí, era el estudio. Tú sabes que me hacen falta unos modelos y unas modelos. Ok, baby, yo voy de salida. Tengo unas cosas que hacer. ¿A qué hora llegas? A lo que salga allá, tal vez tarde. Pero no te sabré decir exactamente. Vas a salir, supongo. Sí, amor. Necesito pedirte un favor. Tráeme unas cosas que le hacen falta a la despensa. Está vacía, ¿cierto? Sí. Sí, amor, tráeme, puta. Yo te lo traigo. Bye, mi amor. Hola. Hola. ¿Pero por qué estás tan nerviosa? No, yo no estoy nerviosa. Es que me asustó porque no me lo esperaba. Ven, siéntate conmigo. Sí, pero es que mira, este cuarto me falta mucho. Tranquila. Todavía por arreglar y eso. Ven, te tengo un regalo. ¿Un regalo? Sí, mira. Está muy bonito, pero es que yo no lo puedo aceptar eso. Ya, mi amor, tranquila. Es que eso es muy costoso y yo no tengo cómo pagárselo. Sí, te va a quedar hermoso. No, es que de verdad yo no tengo cómo pagarle esto. Yo no... Te debe costar mucho dinero. Tú me lo puedes pagar como tú quieras. Es más, no. Yo no voy a hacer nada que tú no quieras. Es más, te voy a quitar esto porque estás como... No, pero un poco es que... incómoda, sí. Yo todavía tengo muchas cosas por hacer. Ven. Escóndete en el baño y no salgas por nada del mundo. Rápido. Por ti, hermana, por tu medicina. ¡Amor! Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor, ¿sabes qué? Realmente todos estos días yo he estado un poco distante con el trabajo. Tú sabes que es muy complicado esto de contar con otra gente y eso. Pero no pasó por alto nuestro aniversario. ¡Ay, amor, qué lindo! Algo hermoso para una mujer hermosa. Gracias, amor, qué bello. ¿Te gusta? Sí. Pruébatelo. Y te luce como nadie. Ay, amor, muchas gracias. ¿Cuánto te valió? No se dice, pero sí te puedo decir que es bastante costoso. La verdad es que me tengo que ir, también tengo que salir rápido. ¿Y cuándo vuelves? Amor, realmente voy a tratar de terminar lo más pronto posible para que podamos pasarla hoy muy bien. Está parece? Bien, amor. Dale. Bueno. Amor, te quiero dar un regalo. Es un poco costoso, así que cuídalo. Sí, amor. Sé que te va a quedar más lindo a ti, a mí no me gusta. Es que eso es muy caro. Mami, estaba pensando en volverte. Ya, tú sabes cómo pagármelo. Quiero que lo cuides, se te va a ver súper lindo. Y ya me voy porque tengo que trabajar. Lupe. Dígame. ¿Y mi esposa? Ella salió hace un rato. Tráeme un vaso de agua, porfa. Voy. ¿Se le ofrece algo más? No. Entonces, ¿me puedo retirar? Una pregunta, Lupe. ¿Dónde compraste esa pulsera? ¿Esta? Sí. Esta no me la regaló mi mamá en Navidad. Ya veo. ¿Y ese rosario? Ah, no, es un pendiente, pero son cosas baratas. ¿Baratas? Sí, de por mi casa. ¿Por qué me estás diciendo mentiras? No es mentira, es que no ve que esto no es lo mismo, no son... O sea, ¿me quieres ver la cara de estúpido entonces? Esas prendas son de mi esposa. ¿O no? ¿Qué haces con las prendas de mi esposa?
Es que yo le voy a decir, yo le voy a decir la verdad, pero es que yo no quiero perder mi trabajo. Escúchame, voy a llamar a la policía en este momento. No, 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 tiene que entenderme. ¿Usted cree que yo tuviera esto si me lo hubiera robado? Estuviera aquí puesto en el trabajo. Yo le voy a decir la verdad, pero es que yo no quiero perder mi trabajo. Yo tengo que comprar unas medicinas a mi hermana, yo no tengo dinero. Y por eso tenías que robarle a mi esposa. Yo no le robé nada. ¿Usted cree? Si yo me lo hubiese robado, lo tuviera aquí en el trabajo para que usted me lo viera o ella. Es que su esposa me ha estado acosando y ella me obliga a hacer cosas que yo no quiera. Ya va. ¿Qué acabas de decir? Que su esposa me ha estado acosando, ella me acosa y todo el tiempo se acerca a mí y me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Pero es que yo no le puedo decir nada porque esto es lo único que yo tengo, el único dinero que yo puedo tener. Júremelo, que es verdad. Se lo juro, yo no estuviera diciendo mentira. Y menos lo tuviera si esto fuera robado. Pero es que no le diga nada porque me va a echar y... El que manda aquí soy yo. Y realmente usted no va a perder su trabajo. Solamente necesito que me ayudes a capturarla. Yo sé que desde hace rato la estoy notando rara también. Pero ayúdeme a eso y créeme que le va a ir bien. Va a mantener su trabajo. Sin problema. Muchas gracias, de verdad. Yo la quiero desenmascarar. Hola, Lupita. Hola. ¿Ya llegó mi esposo? No. Él todavía no ha llegado. Ok, entonces ahora que no ha llegado, pues qué tal si pasamos a la habitación, nos un rato, me pagas un poquito. Ok, está bien. No, pero de verdad que me asombra el buen trato que le tienes a tu sirvienta, ¿no? Amor, yo te puedo explicar todo, no es lo que parece. Me puedes explicar todo, no es lo como parezco. Bueno, explícame primero, ¿por qué Lupe tiene tus prendas? Amor, no, mis prendas, no lo sé, amor. ¿No sabías? No, amor, me estás robando. ¿Por qué las tienes puestas? Porque usted me las regaló. Claro que no te las regalé, estúpida. Escúchame. Lupe ya me contó todo, me dijo todo lo que le hacías. ¿Cómo la estabas abusando? Y obviamente le creo. Amor, no. No le puedes creer, ella me está robando. Tenemos que llamar a la policía, tenemos que hacer algo. Se lo juro que no. ¿Qué cínica eres? Mira, cállate porque le dijiste, eres una estúpida. Y tú ya me tienes harta con tu mente tan cerrada, porque podríamos estar los tres juntos, pero tú no quieres. ¿Sabes qué? Me voy. Qué cínica. Lupe, verdaderamente... Si quieres despedirme, yo lo entiendo. Yo mira, sé que... estoy muy apenado contigo. Realmente jamás pensé que ella pudiera hacer cosas así, y menos sin querer, realmente, sin tú tener ganas de serle... Así. Realmente quiero decirte que no te preocupes por el trabajo. Mira, vas a conservar tu trabajo sin problema. De verdad, muchas gracias, porque como le dije, yo no tengo nada. Yo te puedo colaborar con eso también. Tú has sido una excelente sirvienta, sacando el problema de mi esposa, obviamente, que no... No, claro. No incumbía contigo. Bueno, solamente quiero decirte eso. De verdad, usted es un buen hombre, porque si es otro, él me despide. No es tu culpa. Tú lo hacías por necesidad y... Bueno.